Mañana 7 minutos, 7 de la mañana, 7 minutos en el Ecuador continental. Ya tenemos en nuestros estudios al señor candidato a la prefectura del Guayas, Andrés Gushmer. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Gracias, Joana. Pensé que, Clever, buenos días. Pensé que me ibas a presentar. Tenemos aquí, dudosa, ¿sabes por qué? Porque iba a decir al futuro prefecto de la provincia del Guayas. Pero está bien que me haya presentado así. Mire, usted es hombre de acá, de la casa, amigo de muchísimos años. Mi primer jefe, que tengo a mi derecha. No, por soy acá, su ¿no? compañero. Siempre yo digo, yo no soy jefe de nadie, ni de yo esa, mismo. Me gusta esa frase, porque yo también ahora la he cultivado y ahora la practico cuando digo, acá no trabajamos para, trabajamos con. Exactamente, ¿no? Claro. Sí, él dice esa frase, es verdad. Sí. Para que vea cómo bueno, me quedó. ¿Cómo te fue en Qatar? Bien. Lastimosamente, creo que nos quedamos con ganas de un cuarto partido con Ecuador. Sí, nos ilusionamos. Sin embargo, la experiencia de haber comentado a la selección ecuatoriana, que lo haya visto todo el país a través de la señal de Teleamazonas gratuitamente, y el primer mundial que yo transmito para Ecuador fue inolvidable. Sin embargo, acá creo que las sensaciones más importantes no son las personales, sino las que la selección sembró en la gente, y la que esta selección, una selección muy joven, una selección renovada, que demuestra que justamente en la fortaleza de la sangre nueva, en la renovación de los ciclos y de los proyectos, está justamente lo más interesante que uno puede encontrar, y la linda sorpresa que esta selección le dio no solamente al país, sino al mundo. Hoy nos tocó perder, nos tocó volver en fase de grupos, sin embargo estoy plenamente convencido que es una selección que en 4 años dará muchísimo que hablar en el próximo Mundial. Correcto. Ahora, en ese orden, la prefectura del Guayas tuvo unas escuelas de fútbol, Tú que estás identificado con el deporte, mi estimado Andrés, ¿qué harías? Bueno, es una realidad que el deporte, el arte, la música, el emprendimiento son las principales armas con las cuales uno tiene que luchar contra todo lo malo que le ocurre a la juventud hoy en día, porque acá no hay que culpar a los chicos, sobre todo los que menos tienen, o a los adolescentes, que terminan cayendo en estos tugurios tan oscuros y tan peligrosos como puede ser la delincuencia o los vicios. Acá los culpables son quienes a lo largo de muchísimo tiempo no han hecho absolutamente nada para ofrecerles una oportunidad distinta. Yo siempre, cuando me invitan permanentemente, estoy en colegios y en universidades dando charlas y comparto con ellos, les digo que la vida tiene dos puertas. Una puerta es la puerta del deporte, el arte, el entretenimiento, la música, el emprendimiento, y la otra puerta es la puerta oscura, unirse a la plata fácil, a los vicios, a las drogas, que yo no puedo asegurar que si ellos abren la puerta del estudio, el trabajo, el sacrificio, la disciplina, el deporte, el arte, yo no les puedo asegurar que van a terminar siendo grandes empresarios, ni campeones del mundo, ni presidentes de la República, pero lo que sí les puedo asegurar es que si abren la otra puerta van a terminar muy mal. Y las escuelas de fútbol, es una pena que se hayan cerrado, porque estuvieron cerradas mucho tiempo. Ahora, en época de campaña, la prefecta volvió a anunciar la apertura de las escuelas. Como siempre quiero decir, bueno, veamos el vaso medio lleno, pero no olvidemos que estuvo medio vacío. Las escuelas funcionan porque sobre todo fue uno de los planes que, cuando estuve en la concejalía de Guayaquil, afortunadamente por la confianza que tuve siempre por parte de la alcaldesa Cintia Viteri, se dio cuenta que eso era algo que teníamos no solamente que seguir apoyando, sino que teníamos que potencializarlo. Tanto es así que el alcance de disciplinas y el alcance de beneficiados gratuitos, no solamente de la escuela de fútbol, sino de otras disciplinas, porque acá, recuerda, Clever, que no solamente juegan fútbol los chicos. Tienes que ofrecerles otras cosas. No puedes centrarte pensando que Carlitos, el hijito gordito de la esquina, va a ser un extraordinario centrodelantero. Y a lo mejor el pelado tiene otras facultades. A lo mejor es un gran violinista. Pero si no le acercas un proyecto en donde demuestre su talento, el pelado no va a tener nada que hacer. A lo mejor se va a frustrar en practicar un deporte que no lo hace bien. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros tenemos que trabajar en un plan muy profundo social
para poder combatir todo lo malo que está sucediendo en nuestras calles. Y por eso nosotros vamos a transformar ese plan con un plan de prevención ciudadana, un plan de seguridad humana, como lo hemos llamado nosotros, en donde no solamente las escuelas deportivas, no de fútbol, deportivas, le van a dar oportunidades a los chicos, sino que además vamos a fomentar un montón de otras disciplinas artísticas, musicales, de emprendimiento, y ahí sí vamos a darnos cuenta que los niños y jóvenes de Guayaquil y de todos los cantones, porque allá también se necesitan canchas, allá también se necesita internet, allá también se necesita capacitación, se necesitan profesores de guitarra, de arte, de teatro, es ahí en donde vamos a poder intentar equilibrar todo lo malo que hace ese lado oscuro de la fuerza, como dice la saga de Star Wars, que invierte absolutamente todo lo que tiene que invertir, a veces hasta con más recursos que el lado bueno, porque tienen muchísima plata y muchísimo dinero, y reclutan a jóvenes cada vez más chiquitos, ya no para que trafiquen drogas, ya los reclutan para que vayan a matar. Son gatilleros, son realmente mini sicarios. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que eso, y por eso digo, la campaña activó el darte cuenta que las escuelas funcionaban, porque estuvieron cerradas, no sé, 3 años, bueno, esto no puede volver a pasar. Andrés, ¿a qué recinto has visitado? Todos, Clever. ¿Todos? Y es más, vamos a el tercer recorrido de los cantones. Muchos recintos me han dejado, en distintos cantones me han dejado muy, muy golpeado con distintas historias. Mañana tenemos un recorrido muy extenso, salimos a las 8:30 de la mañana y terminaremos en El Triunfo. Le mando un abrazo muy grande al futuro alcalde del Triunfo, Pablo Baculima, que seguramente lo verá a lo largo del día. Pero lo curioso es que la visita a los recintos y a los cantones, sobre todo a los más lejanos, ojo que mira que estuve en un recinto en la cabecera cantonal de San Borondón, que está, te diría yo, a 45 minutos de las casas más caras que hay en el Gran Guayaquil, por lo menos. Y ¿dónde tú vives? Sí, no en la casa más cara, me gustaría tener una casa como la suya, pero en todo caso algún día dejaré de pagar compraré alguna casa como la suya, pero en todo caso lo que te quiero decir es que las realidades en casi todos los recintos de muchísimos de los cantones son muy parecidas, hay unas carencias tremendas. Todos te piden lo primero que te piden, porque a lo mejor me conocen y confían en mí, me dicen: don Andrés, estamos con usted, confiamos en usted, por favor, no nos decepcione, no nos desilusione, ya no creemos en los políticos. Por eso, esta sangre nueva y esta renovación que proponen ustedes con Reto, este es un discurso que en serio te lo dicen en todos lados. Y el segundo, dicen: hagan algo, miren, se abren el cuerpo y te señalan, y dicen: miren, no tenemos nada. No tenemos calles, no tenemos luz, agua, no tenemos potable. Seguridad. Te iba a decir, a 45 minutos de la cabecera cantonal de San Borondón, no tienen luz ni agua potable. A 45 minutos de la puntilla, por decirlo así, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay una desproporción muy grande y hay que cortar esa brecha en todos los sentidos, desde la inversión en obras hasta la inversión social. Contaba yo en una anécdota que pasa mucho que los chicos y jóvenes migran a Guayaquil buscando un mejor futuro, no lo encuentran, terminan peor de lo que estaban. Exacto. Los padres y los abuelos, esto es una historia que me contó un abuelo, le dice: vente, regresa, y le dice: no, ya veo, me van a dar un colchón, voy a estar, a las 5 de la mañana me tengo que despertar, porque en esa casa trabajan en la sala, entonces yo me tengo que despertar, pero por lo menos aquí tengo internet y estoy ahí capacitándome en internet. Entonces, te das cuenta, no puede ser posible, porque a lo mejor ese chico, si tuviese mejores oportunidades en su recinto, en su cantón, puede hacer una vida allá, puede a lo mejor buscar un trabajo allá, podría, si tuviese la asesoría, el acompañamiento, que lo vamos a hacer nosotros desde la reactivación productiva de la provincia, quedarse en un lugar en donde tiene sus afectos, en donde nació, creció, tiene un sentido de pertenencia distinto y en donde a lo mejor puede tener una vida futura mucho más digna que la que a veces se encuentra en una ciudad muy grande en donde la competencia es mayor y en donde no sobran las oportunidades. Y ante esas necesidades y postergaciones que tienen los pueblos, recintos, etcétera, poblaciones, y ante los limitados recursos que tiene la prefectura, ¿cómo le vas a hacer?
Lo que pasa es que ahí también es un tema vital que en el primer momento, en el primer día en el cual no estemos sentados, sino estemos ya en la facultad de solicitar la información directamente relacionada al presupuesto, manejo administrativo, tiene que llegar una renovación. La renovación total, que es el partido que auspicia mi candidatura a la prefectura, no es un membrete, es realmente una manera de sentir las prácticas políticas en el Ecuador. Y las prácticas políticas incluyen una renovación de prácticas administrativas. Y esto, insisto, no hay que inventar el agua tibia. Uh-huh. Alguien ya la inventó en algún momento y es muy agradable. Así que utilicemos lo que otros municipios, prefecturas, gobernaciones o incluso gobiernos centrales de otras partes del mundo están impulsando, los gobiernos digitales, la participación activa mediante esto, el celular, o como la gente que seguro está escribiendo ahora a las distintas redes sociales de Caché o en el canal de YouTube o contactándose. Bueno, preguntémosle a la gente, algo que no hicieron absolutamente nunca. Nosotros, el primer recorrido que hicimos en la provincia fue para sentarnos a trabajar con la gente, con más de 2.000 guayacenses, con nombres, apellidos, números de cédula, números de teléfono, a los cuales les mando un abrazo muy grande, porque este plan de gobierno que se va a efectuar a partir del 6 de febrero, porque el 5 ganaremos y el 6 ya estaremos trabajando antes de que nos toque asumir la administración, es gracias a ustedes. Es gracias a ustedes que se sentaron horas con nosotros. No es que pasamos, los abrazamos, los vimos, no. Esto no lo hizo nadie. Nadie se sentó con la gente a decirle, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las problemáticas centrales que quisieras que se solucionen? ¿Con qué urgencia quieres que se solucionen? ¿Qué es más importante? Porque quisiéramos todo, son comunidades que tienen tantas carencias que tienes que darle absolutamente todo. Pero le dices, bueno, si tuviésemos que empezar por un orden de prioridad, ¿qué quieres? ¿Quieres la cancha? ¿O quieres un dispensario médico 24 horas? ¿O quieres las cámaras de seguridad? ¿O prefieres conectividad con internet? Entonces, ellos arman, es una metodología que no la hemos inventado, que existe, y que nos permitirá justamente dentro de los planes del gobierno inteligente, que es el nombre de nuestra propuesta administrativa, estar en contacto por esto, por medio de esto, en donde la gente, así como hoy, pueden pedir, a lo mejor, no sé, un Uber y ver qué carro viene, qué placa tiene, el color, cómo se llama el chofer, el número de teléfono, dónde está la calle, cuánto te va a cobrar. Bueno, que sepan lo que está haciendo la prefectura, dónde está invirtiendo su dinero, y no solamente eso. Preguntar, decir, bueno, vamos a invertir en este cantón, vamos a hacer el doble de obras en caminos vecinales. ¿Dónde las tenemos que hacer? ¿Por dónde empezamos? Porque eso me pasó también, nos pasó en Daule. Don Andrés, esta calle no la usa nadie, dice. Este camino vecinal no lo usa nadie. En cambio, por acá pasan más de 15 madres, 30 niños. No hubo una planificación para quién se construyó. Basta de decisiones a puerta cerrada, basta de decisiones por conveniencias, ocurrencias. Empecemos a decidir por evidencias. Con la gente, el gobierno es con la gente. Andrés, en estos recorridos, ¿ha sufrido de campaña sucia? ¿Denuncia campaña sucia? No, pero ayer subí un tuit. No sé si me sigue, economista chica. Subí un tuit. Sí, lo sigo, señor. ¿Lo puedo leer? Por supuesto. Yo no sé si es campaña sucia, porque no puedo decir que es contra mí solamente. Pero me pareció muy, muy llamativo que don Ángel Polibio Córdoba, principal de Sedat. Economista. O sea, realmente, insisto, las encuestas que le hace la primera piedra el encuestador, que nunca se haya equivocado, pero lo que quiero decir, Ángel Polibio Córdoba le envía el día de ayer una carta directamente a doña Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, desmintiendo una encuesta que está circulando, que se han dado el tiempo de contratar a un extraordinario diseñador gráfico para hacer una encuesta diciendo que es una encuesta de cara a la próxima elección, alcaldías y prefecturas de las principales provincias del Ecuador, en donde... La carta, es que no tengo la carta. Ah, la carta, no, sí, ya no la encuesta, sí. La encuesta es más, falsa que billete de tres. Claro. Pero sí, la carta, la carta dice, lo que está diciendo usted. Correcto. Esta encuesta es completamente falsa, no la hemos hecho, esos resultados no son, dicen, es falsa de falsedad absoluta, utiliza el término. Termina con eso. Entonces yo digo, que no me pongan primero en esa encuesta,
me hace sonreír, realmente me hace sonreír porque te das cuenta que asustados los veo. Todo listo para este domingo, el debate, ¿no? El debate sí, entre los candidatos. Haremos historia, el primer debate de prefectos. Usted está en el grupo 1. Sí, primer de grupo. De 7 a 10 de la noche se va a realizar el debate, pero en dos bloques, 1 hora 30 minutos cada una. En el bloque A debatirán Juan Cervantes, de Unidad Popular, Danilo Félix, Democracia Sí, Andrés Gushmer, a quien tenemos aquí en Cache Noticias su opinión de reto, Richard Intriago, Izquierda Democrática, Héctor Vanegas Mover, Marcela Guinaga, Revolución Ciudadana, y Edgar León, de Avanza. Así todo es. Listo. Sí, 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 por supuesto. Digo que vamos a hacer historia porque va a ser el primer debate en la historia entre los prefectos, y somos nosotros los que abriremos... Candidatos. Así es, estos candidatos que moverán. Es como estar en el partido inaugural de una Copa Mundial, y espero que sea un... Les deseo suerte, de verdad. Si estamos, porque he escuchado mucho el discurso de que todos queremos una política distinta, ya ahora resulta que ninguno es político y que todos quieren una onda realmente propositiva. Bueno, que sea un debate con rigor, evidentemente, que vayamos a buscar las mejores soluciones. Uno no va a ir ahí a lanzar promesas que no se puedan cumplir. Sin embargo, lo que quiero es que sea un debate de mucha altura, que sobren las ideas y eso que pueda servir para fortalecer las distintas candidaturas, no solamente de la prefectura de Guaya, porque supongo que todos los candidatos, claro, después revisaremos todas las... A mí me interesa mucho, he escuchado propuestas muy interesantes de candidatos a prefectos en otras provincias, y son cosas que pueden robustecer tus planes, así que espero que no se lo pierdan, va a estar realmente muy, muy, muy bueno. Usted ya habló de la administración y gestión, un poco de la seguridad y convivencia ciudadana, que son los temas que, los ejes sobre los que va a llevarse este debate. Economía, reactivación económica y movilidad, medio ambiente y territorio. Pero sí me quisiera centrar en el tema de seguridad. La provincia del Guayas, al igual que la ciudad de Guayaquil, se han visto afectadas por la delincuencia. ¿Cómo la prefectura del Guayas, de llegar usted al puesto, se va a manejar con ese problema? Mira, es importantísimo porque seguramente lo habrán leído, Diario Expreso, que el otro día publicó un sondeo. Fue un apartado muy, muy pequeño, pero dijo el 60 y casi 67% de la gente quisiera que los candidatos debatan sobre propuestas de seguridad. Ajá. Nosotros hemos sido, te diría yo, pioneros, innovadores desde la propuesta, porque hay muchas cosas que se tienen que hacer y que son básicas, por decirlo así, son evidentes: inversión en recursos, cámaras, botones de pánico. Nosotros vamos a construir la Corporación de Seguridad Ciudadana Provincial, que no funcionará solamente para cuidar las carreteras. Acá vamos a cuidar los cantones. Y tenemos que trabajar con quien tengamos que trabajar, porque esa es la función que tendré como nuevo prefecto de la provincia: ser el instrumento facilitador de la gestión que el ciudadano requiera, porque la principal competencia que deberían tener todos los administradores públicos no es lo que te permite la ley. Nunca te vas a pasar por encima de la ley, pero no es lo que te permite la ley. No tienes que lavarte las manos diciendo, no, lo que pasa es que eso no es mi competencia. La principal competencia que tienen que tener todos los administradores públicos es el bienestar de su gente. Tienen que hacer lo que la gente necesita. Después, lo puedes hacer muchas veces con tus facultades, con tus competencias, con tu dinero, o si no, sentándote con quien te tengas que sentar, sea el gobierno central, ministerios, municipalidades o incluso empresa privada. Por eso, desde la mano de este tipo de mesas en conjunto, se tienen que solucionar los problemas de seguridad. Y es ahí en donde nuestra propuesta de seguridad humana no solamente trabajará en la prevención, como te decía hace un momento, sino que iremos con rigor a luchar contra la delincuencia, con todos los recursos y las innovaciones que hoy por hoy países que están teniendo resultados en la lucha contra la delincuencia los están promoviendo, sino que además vamos a hacer algo que atacará dos frentes. Vamos a crear la primera escuela de formación policial de la provincia del Guayas. Una escuela de formación policial en la provincia del Guayas. ¿Pero eso no está a cargo del gobierno? No. Nosotros tenemos como competencia la coordinación en temas de seguridad, y es una coordinación en un tema de seguridad. No es que nosotros vamos a tener a cargo la policía. Nosotros vamos a formar policías. Policías que conozcan nuestra geografía, que conozcan nuestras carreteras, que conozcan nuestros caminos, que conocen hasta los dialectos. ¿Una policía alterna a la Policía Nacional? No, son efectivos de policía que van a quedar a cargo de la Policía Nacional, pero para que estén destinados a la provincia del Guayas. ¿Qué
conseguimos con esto gente que pueda conseguir trabajo, chicos que puedan conseguir trabajo digno, obviamente, ojalá que las condiciones para los distintos miembros de la Policía Nacional con el paso de los años vaya mejorando, porque hay que darle todo su mérito con lo que les toca batallar día a día, pero sobre todas las cosas vamos a tener gente preparada que no lo vamos a tener que sacar de su lugar de nacimiento, no va a haber ese desarraigo que existe muchas veces con otros efectivos, que repito, se los reconozco, porque es un tema muy complicado vivir, no sé, en la provincia de Bolívar y tener que ir a Naranjito a trabajar, y eso, aunque te parezca mentira, y esta es una idea que me la dio una persona en los dialogar, justamente en estas mesas de trabajo que hicimos inicialmente, ¿por qué no tenemos nuestra propia policía? Don Andrés dice, robar 100 cabezas de ganado es más difícil que robar un banco, me dice. Pero lo que pasa es que los policías, no, los que vienen muchas veces no son de aquí, claro. No entienden cómo funciona no esto. No conocen los caminos. Entonces, esto va a ser, acuérdense, va a ser un hito que ojalá pueda ser replicado por otras prefecturas, municipios que quieran aportar en la formación correcta de jóvenes que pueda ayudar a ir equilibrando, apaleando y ganando y derrotando a los problemas del crimen organizado. Su contendor. ¿Cuál de todos? Francesco Tabacchi dice que él va por la policía rural, vuelve a la policía rural. ¿En qué difiere lo que usted está pidiendo pensando? No lo he escuchado a Keiko hablar a profundidad. No. Yo te estoy explicando acá cómo vamos a hacer nosotros esto. Y esto, repito, esto no es una propuesta de título, rótulo. Yo estuve en España, reunido ya con expertos de temas de seguridad, volviendo de la Copa del Mundo. Estuve en Leganés, un municipio muy, muy pequeño, que tuvo, al igual que muchos otros sectores de España, severos problemas de seguridad, y tú los debes conocer. Ajá. Hace décadas, sí, atrás. Tuvieron que luchar con un crimen organizado realmente duro y sangriento, y hoy viven prácticamente muchas municipalidades adjuntas a la capital madrileña con mucha tranquilidad. Así vamos a ejecutar este plan. Como te decía hace un rato, no hay que inventar el agua tibia. La escuela de formación policial es algo que se puede hacer, que se ha hecho y que puede aportar muchísimo desde el punto de vista social para solucionar probablemente el problema más grave que tengan todas las familias, que es recuperar la tranquilidad. No hay sensación más agradable, dicho por la gente, no por mí, que la tranquilidad, que vivir en paz. La gente lo único que quiere es eso, te piden eso, no te piden que le regales nada, no te piden dádivas, te piden, don Andrés, consíganos la posibilidad de generar fuentes de empleo y que después no nos roben lo que hagamos con la plata, fruto de nuestro trabajo. Y eso serán los dos principales pilares que, acompañado a un gobierno transparente, honesto, una administración nueva, porque será una nueva prefectura la que vamos a tener, permitirá realmente un mañana distinto en la provincia del Guayas. ¿Y el dragado? Porque si te pregunto yo. Te pregunto yo. Porque si la draga llega y usted llega también a la prefectura, le tocaría hacer cargo de eso. Me gusta la sinceridad con la que pregunta Johanna, ¿no? Dice, y si la draga llega, mira, yo voy a ser muy, muy honesto con esto, sobre todo porque lo he dicho permanentemente. Yo he considerado desde el día uno que el dragado era una obra importante que tenía que manejarse, pero que no se la manejó correctamente con la urgencia y con los recursos invertidos. Tanto es así que lastimosamente la draga todavía no llega. Estamos 2023, enero 2023, y créanme, no me alegro del sufrimiento ajeno. El otro día utilicé el término no me alegro de la desgracia ajena y ahí me dijo, ¿pero tú crees que sea una desgracia? Ok, está bien, del sufrimiento ajeno, porque seguramente Susana González debe estar angustiada, claro. Sobre todo porque ha puesto 3-4 fechas de ya llega, uh-huh, ya llega, y esto es como el Pedrito y el Lobo, que la gente ya le ha perdido la desilusión. Como guayacense, uh-huh, lo que más quiero es que la draga llegue, para que por lo menos nuestro dinero que está invertido empiece a funcionar. Para mí, como lo dije desde el primer día, la urgencia no estaba en invertir los millones de dólares que se invirtieron en las campañas de publicidad o centrar el mensaje del dragado que todavía no arranca. Creo que la urgencia estaba en sentarse con quienes conocen los verdaderos problemas de erosión de suelos,
de cómo nuestros ríos, porque no solamente es el río Guaya, sino otros ríos, se ven afectados justamente por los sedimentos, y trabajar en la cuenca alta del Guaya para evitar que estos sedimentos sigan llegando, porque ahí estaba la urgencia, en tener una planificación, sembrar albarradas, evitar la erosión de los suelos, porque si no, lo único que nos espera, ¿sabes qué es? O sea, que en 20 años, 30 años, venga otro prefecto y que diga... vamos a traer otro dragado. Uno más grande. De 68, 70 millones de dólares. Y ese no es el objetivo. Andrés, que te vaya bien en el debate. Gracias, Clever. Me irá bien, obviamente. Sabes que tenemos una propuesta muy, muy, muy aterrizada, innovadora. Somos gente nueva, gente distinta, que viene con ideas distintas. Ideas que son las que van a cambiar la vida de los guayacenses. No solo en Guayaquil, en donde habrá un montón de beneficios, porque los guayaquileños también son guayacenses, sino sobre todas las cosas, como te decía hace un rato, acortar esta brecha, acortar esta diferencia que existe entre ciudadanos de una misma provincia. Que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Estaremos atentos al debate y a los recorridos. Obvio que sí. Te vas al lado. Me voy, obviamente. Al cuarto adjunto. Oye, los quiero invitar rapidísimo, me robo 15 segundos. Hoy a las 2:30 de la tarde en la parte exterior del Centro Cívico, en el Parque Forestal. ¿Vas a brindar algo? Pero vamos a brindar muchísimas cosas, pero te tengo algo muy especial. Y es ir en la primera camioneta, no sé si vas a subir, pero en toda la casa, la primera camioneta de la Gran Caravana de la Victoria, porque hoy desde las 2:30 de la tarde vamos a tener una caravana motorizada espectacular que... verán, ustedes van a ver la cantidad de gente que quiere una mirada distinta y que son distintos y que por eso van a votar de una manera distinta este próximo 5 de febrero. Ahí está Andrés Gushmer, candidato a la prefectura del Guayas por Reto aquí en Cacho Noticias. Gracias, un abrazo para todos. Chau, volvemos.